En horas de la madrugada de este miércoles 13 de noviembre, agentes de la Policía Nacional en la ciudad de Masaya irrumpieron en la vivienda del excarcelado político José Santos Sánchez, a quien la fuerza policial detiene por tercera ocasión. De acuerdo a familiares, el excarcelado político fue sacado desnudo de su casa ubicada en el barrio Las Malvinas de la ciudad de Las Flores. Además, la policía destruyó algunos bienes y las puertas de la casa de habitación de José Santos Sánchez, a quienes acusan presuntamente de tener droga. Pues cuando ellos llegan, ellos no dicen nada, simplemente buscan a José Santos Sánchez y se lo llevaron directamente al cuarto. Ellos no dicen qué buscaban, ellos no vienen con ninguna orden y a las mujeres nos acuestan en la cama, el menor de edad en el piso. Un primo de él que estaba aquí durmiendo lo tiraron a eso también, pero ellos directamente sí, quebraron para poder entrar y ellos directamente buscaban a José Santos. Entonces se lo llevan al cuarto, a él solamente le dio tiempo de ponerse un buzo, con eso se lo llevaron con un buzo y lo tuvieron alrededor de más de media hora en el cuarto y de ahí pues él logró decir que algo le estaban poniendo y sabemos cómo está trabajando ahorita. La gente que está sirviéndole al gobierno. Canina. Entraron con el perro, según ellos, a verificar lo que ellos habían encontrado, lo que ellos andaban cargando. ¿Y qué fue lo que encontraron? Supuestamente lo que ahorita están ellos implementando es ponerle droga al que trabaja. Forzando, le podemos dar muestra de en qué se estaba desempeñando él, porque en el cuarto no va a encontrar una arma que le pueda hacer daño más que la bandera, que es lo que él ha levantado. Están sus cuadros, que esos cuadros no le van a hacer daño a un gobierno, pero él no piensa. El único delito que él ha cometido ahorita es pensar diferente. Él dice por querer un país distinto. Sí, él desde adentro dijo, algo me pusieron. Nosotros sabemos, él no toma, él no tiene ningún vicio. Y él últimamente lo único que ha hecho es ir a las reuniones por querer cívicamente demostrar que el país puede salir adelante sin necesidad de armas, sin necesidad de ir y meterse a problemas con un vecino. Darío Noticias.